Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Ciudad Capital, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, incorporándose a esta segunda jornada de la recolección de firmas, donde el pueblo venezolano rechaza y repudia las acciones intervencionistas por parte de Estados Unidos contra nuestro país. Vemos en pantalla el ingreso, ya la llegada del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, acompañado de la primera combatiente, Cilia Flores, además de otras autoridades del gabinete ejecutivo, saludando allí a las personas que tienen la responsabilidad de colocar el cuadernillo donde será plasmada las rúbricas de todos los asistentes el día de hoy acá en la Plaza Bolívar de Caracas. Una jornada además que fue convocada por el propio presidente de la República. Lo pueden apreciar allí el nombre de la campaña, mostrando a las cámaras sobre esta campaña donde el pueblo venezolano estampa su firma en rechazo a estas acciones y ataques por parte de la derecha nacional e internacional. Como les comentaba, ha sido el propio jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, quien ha convocado al pueblo a realizar este acto en defensa de la soberanía de nuestra patria. Vemos allí entonces al jefe de Estado venezolano ya tomar el lugar en la mesa para estampar su firma allí en ese cuadernillo en el cual está registrado cada uno de los datos de los asistentes. Vemos allí la firma del primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros. La meta con esta jornada y con esta iniciativa de defensa de la soberanía nacional es alcanzar al menos 10 millones de rúbricas del pueblo venezolano, documento que además será presentado ante la Casa Blanca para que sea precisamente en rechazo a estas acciones que ha emprendido la administración de Trump. Vemos allí entonces también a la primera combatiente, Cilia Flores, sumándose también a esta jornada de soberanía nacional. Y por supuesto el presidente Nicolás Maduro, acompañado de este pueblo, un pueblo que ha estado siempre en cada uno de los procesos por los cuales ha atravesado la revolución bolivariana y que lo ha respaldado además en cada uno de los procesos electorales, siendo el último de ellos el 20 de mayo, donde este pueblo le dio su respaldo con un 67% del total electorado para por supuesto ser el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela hoy en día. Vemos allí entonces el saludo del jefe de Estado venezolano y esa bienvenida de este pueblo venezolano que con consignas lo recibe acá en la Plaza Bolívar de Caracas. ¿Cómo están ustedes? Un saludo solidario. Bueno, junto a Cilia le damos nuestro saludo solidario bolivariano aquí frente a nuestro libertador Simón Bolívar, en esta plaza histórica majestuosa donde hemos dado tantas batallas y donde hemos cultivado tantas victorias. Saludo a los medios de comunicación presentes, a los camarógrafos, fotógrafos, periodistas, comunicadores sociales, artistas, constituyentes, mi saludo pues a las mujeres de Caracas. Acabo de firmar por la paz, acabo de firmar por la soberanía sagrada de Venezuela, acabo de firmar en apoyo al derecho a la independencia y autodeterminación del pueblo de Venezuela. Acabo de firmar diciendo imperio, mano fuera de Venezuela. A Venezuela se respeta. Respeto a Venezuela.
pidiendo, exigiendo respeto a nuestra patria amada. Acabo de firmar la carta que le vamos a enviar al pueblo de Estados Unidos. Aquí está la carta que he hecho a nombre de todos ustedes, hombres, mujeres, juventud, niños y niñas. He hecho esta carta pensando en las niñas, en los niños, en el futuro del país, en el derecho sagrado que tenemos a la paz, a la convivencia, al desarrollo autónomo, de acuerdo a como nosotros nos dé la gana desarrollar a nuestro país sin injerencia externa de ningún tipo. En esta carta decimos, digo, si algo sé es de pueblos, porque tal como ustedes son un hombre del pueblo. Nací y crecí en un barrio de Caracas, me forjé al calor de las luchas populares y sindicales en una Venezuela sumida en la exclusión y la desigualdad. No soy un magnate, soy un trabajador de razón y de corazón, que hoy tengo el gran privilegio de presidir la nueva Venezuela arraigada en un modelo de desarrollo inclusivo y de igualdad social que forjó el comandante Hugo Chávez desde 1998, inspirado en el legado bolivariano. Vivimos hoy un trance histórico. Corren días que definirán el futuro de nuestros países entre la guerra y la paz. Le digo al pueblo de Estados Unidos, vuestros representantes de Washington quieren traer a sus fronteras el mismo odio que sembraron en Vietnam. Quieren invadir e intervenir en Venezuela. Ellos dicen, como lo dijeron entonces, en nombre de la democracia y de la libertad. Pero no es así. La historia de la usurpación del poder en Venezuela es tan falsa como las armas de destrucción masiva en Irak. Es un caso falso, pero que puede tener consecuencias dramáticas para nuestra región entera. Venezuela es un país que por obra de su constitución de 1999 ha expandido ampliamente la democracia participativa y protagónica del pueblo, y que de forma inédita es hoy uno de los países con mayor número de procesos electorales del mundo en los últimos 20 años. Podrá no gustarles nuestra ideología o nuestro aspecto, pero existimos y somos millones. Dirijo estas palabras al pueblo de los Estados Unidos, con la firma de millones de venezolanos, para alertarlo de la gravedad y peligrosidad que pretenden unos sectores en la Casa Blanca de invadir Venezuela, con consecuencias impredecibles para mi patria y para toda la región americana. El presidente Donald Trump pretende además perturbar nobles iniciativas de diálogo impulsadas por Uruguay, México, con el apoyo de CARICOM, para una solución pacífica y dialogada a favor de Venezuela. Sabemos que por el bien de Venezuela tenemos que sentarnos y dialogar, porque negarse a dialogar es elegir la fuerza como camino. Tengamos presente las palabras de John F. Kennedy cuando dijo, comillas, nunca negociemos por miedo,
pero nunca tengamos miedo de negociar, dijo Kennedy. ¿Tendrán miedo a la verdad los que no quieren dialogar? Nos preguntamos. ¿Tendrán miedo a la verdad los que no quieren dialogar? La intolerancia política hacia el modelo bolivariano venezolano y las apetencias por nuestros inmensos recursos petroleros, minerales y otras grandes riquezas han impulsado una coalición internacional encabezada por el gobierno imperialista de los Estados Unidos para cometer la grave locura de agredir militarmente a Venezuela bajo la falsa excusa de una crisis humanitaria inexistente. El pueblo de Venezuela ha sufrido dolorosamente heridas sociales causadas por un criminal bloqueo comercial y financiero que ha sido agravado por el despojo y robo de nuestros recursos financieros y activos en países alineados con esta demencial embestida. Y sin embargo, gracias a un novedoso sistema de protección social, de atención a sectores más vulnerables, con orgullo seguimos siendo un país con índice de desarrollo humano alto y la menor desigualdad de América Latina. El pueblo estadounidense debe saber que esta compleja agresión multiforme se ejecuta con total impunidad y en franca violación a la Carta de las Naciones Unidas, que expresamente proscribe la amenaza o el uso de la fuerza, entre otros principios y propósitos, en aras de la paz y las relaciones de amistad entre las naciones. Queremos seguir siendo socios comerciales del pueblo de Estados Unidos, como lo hemos sido a lo largo de nuestra historia. Sus políticos en Washington, en cambio, están dispuestos a enviar a sus hijos e hijos a morir en una guerra absurda, en lugar de respetar el derecho sagrado del pueblo venezolano a la autodeterminación y al resguardo de su soberanía. Y termino diciendo, con la firma de ustedes, al pueblo de Estados Unidos lo siguiente. Como ustedes, pueblo estadounidense, los venezolanos y las venezolanas somos patriotas. Y defenderemos lo nuestro con todos los trozos de nuestra alma. Hoy Venezuela está unida en un solo clamor. Exigimos el cese de la agresión que busca asfixiar nuestra economía y sofocar socialmente a nuestro pueblo, así como el cese de las graves y peligrosas amenazas de intervención militar contra Venezuela. Apelamos al alma buena de la sociedad estadounidense, víctima de sus propios gobernantes, para que se unan a nuestro llamado por la paz. Seamos un solo pueblo contra el belicismo y la guerra. ¡Que vivan los pueblos de América! Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y la firma de millones de compatriotas. Por el propio presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que ha dado lectura en presencia acá del pueblo que lo acompaña en la Plaza Bolívar de Caracas y que además ha sido parte también de la respuesta del pueblo venezolano en el año 2015 cuando se realizó una actividad de este tipo donde seguimos escuchando. Yo invito a todos los venezolanos, a todas las venezolanas de bien, a todos los que amamos nuestra bandera, nuestro gentilicio, nuestro legado histórico, a todos los que amamos esta tierra donde descansan nuestros antepasados, a todos los que amamos el derecho al futuro que soñamos para nuestros hijos y nuestras hijas, para nuestros nietos y nuestras nietas. Yo llamo a todos los venezolanos de bien, a todas las venezolanas de bien, a firmar,
a incorporarse a la firma por la paz y el respeto de Venezuela en todas las plazas Bolívar del país, para ir en una gran marcha hasta Washington. Vamos a ir hasta la Casa Blanca a llevar más de 10 millones de firmas pidiendo respeto a Venezuela, exigiendo paz para Venezuela. Movilizar la conciencia. Movilizar la conciencia. Movilizar la opinión pública, la conciencia con la verdad. Llevar la verdad, siempre la verdad. Con la verdad de Venezuela ganaremos la paz. Con la verdad de Venezuela, la verdad de Venezuela es el misil más poderoso para ganar la paz. Para llevar los valores de lo que somos los venezolanos. No somos un pueblo colonialista ni imperialista. No somos un pueblo agresor. No somos un pueblo que jamás ha agredido militarmente a nadie. Somos un pueblo de guerreros y de guerreras por la paz. Guerreros de la paz, sí somos guerreros, pero de la paz, de la justicia, de la igualdad, de la libertad, de la paz republicana. Por eso llamo a firmar. Palabra cierta, pues. Ahí llegan las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Sus bendiciones, sus oraciones, su amor. Por eso llamo a firmar en Venezuela y más allá, en el mundo entero, a los movimientos de solidaridad internacional, a los movimientos pacifistas, a los movimientos sindicales, a los intelectuales, a los artistas. En el mundo entero, a firmar por la paz de Venezuela. A creer en nosotros mismos. A dar la batalla en las redes sociales. A toda hora. En la madrugada, en la mañana, en la noche, en la tarde. Para desmontar toda esta campaña burda que pretende o ha pretendido imponer un golpe de Estado en Venezuela. El golpe de Estado fracasó y ellos no se dan cuenta. Quieren seguir navegando en medio de un pantanal en donde se metieron. Se metieron en un callejón sin salida. Y quieren seguir llevar a un país entero al pantanal donde ellos se metieron. Nosotros no vamos al pantanal ni al callejón sin salida. Nosotros vamos al camino despejado de la construcción de Venezuela todos los días, de la lucha por Venezuela todos los días, de la paz de Venezuela todos los días. Estamos ganando, vamos a ganar y la victoria nos pertenece frente al golpe de Estado y la intervención gringa. Estamos ganando, vamos a ganar. Y lo decreto hoy en esta Plaza Bolívar, la victoria nos pertenece a los bolivarianos, a las bolivarianas. ¿Quieren escuchar a Cilia? Sí. Cilia tiene muchas cosas que decir. Vamos a traer un micrófono, por favor, para que Cilia nos diga qué la motivó a firmar el día de hoy como madre y abuela que es. Cilia Flores de Maduro. Sí, gracias, presidente. La verdad que nosotros estamos muy motivados. Y nos motivamos más cuando vimos a este pueblo cómo salió desde el mismo momento en el que se abrió el proceso para firmar esas 10 millones de firmas que requerimos para presentar cuál es la posición del pueblo de Venezuela
Bueno, desde ese mismo momento hemos visto cómo en todas las plazas Bolívar, en todo el país, porque como está ocurriendo aquí en este momento, está ocurriendo en todo el país y el pueblo está movilizado y nosotros nos sentimos emocionados, ¿saben por qué? Porque vemos al pueblo allí de todas las edades, a nuestros abuelitos, abuelitas, a jóvenes, mujeres, con niños, vimos la cantidad de mujeres firmando, vimos cómo mujeres embarazadas con su bebé en su vientre firmando por la paz y dando y respetando, haciendo respetar lo que es nuestra soberanía. Vimos mujeres con niños, con bebé cargado, firmando con su bebé cargado. Es algo verdaderamente emocionante y nosotros, bueno, el presidente como primer garante de la paz y como presidente de la paz ha convocado al pueblo y el pueblo una vez más ha acudido a ese llamado, porque nosotros vamos a demostrarle al mundo lo que somos, hombres y mujeres de paz, hombres y mujeres de diálogo, hombres y mujeres pacíficos, demócratas, pero valientes, porque vamos a defender nuestro territorio, porque aquí, como ustedes han dicho, pueblo, aquí nadie se rinde y el primero que estará al frente será el presidente y yo al lado de él. Estaré siempre al lado del presidente defendiendo esta patria y defendiendo a nuestro pueblo. Un abrazo, los queremos inmensamente. Siempre juntos, junto al pueblo, junto al amor. Muy bonito este acto. Gracias, gracias. Prepárense entonces para marchar a Washington. ¿Quiénes van a ir hasta Washington? ¿Quiénes quieren ir a la Casa Blanca? Vamos a ir en marcha, a pie, a nado, por aire, pero de que llegamos a la Casa Blanca con esta carta, llegamos. Muy bonito este acto. Muy bonito el clima que hay aquí. Les doy las gracias. Fíjense ustedes, tenemos que unirnos en la solidaridad. En los momentos difíciles la familia se une, ¿verdad? Somos una sola familia, Venezuela. ¡Familia! Aquí está Winston Vallenilla. Aquí están un grupo de artistas que he invitado especialmente. Ernesto Villegas, escritor. A Omar Enrique, el príncipe del merengue. Perseguido del gobierno colombiano, a Winston Vallenilla, Roberto Mesuti. Porque fíjense ustedes, recientemente el príncipe del merengue fue víctima de medidas de persecución por parte del gobierno de Colombia, quien le ha impedido entrar a Colombia a desarrollar sus compromisos contractuales de trabajo como cantante. El príncipe del merengue lleva años pegando todas las canciones que lanza, todos los álbumes que lanza, siendo primero en Colombia, en República Dominicana, en el Caribe, en parte de Venezuela. Es venezolano, artista, primera vez en la historia que un artista venezolano es censurado y le prohíben la entrada a Colombia solo por su amistad política con el presidente Nicolás Maduro. Es una persecución parecida a la persecución de los nazis. Es la persecución de Hitler, de Mussolini, de Pinochet.
Iván Duque, estás a la altura de Pinochet. Métete conmigo, Iván Duque. No te metas con los artistas venezolanos, cobarde. Métete conmigo. Deja tranquilo a los artistas de Venezuela, que en libertad puedan llevar el canto al pueblo de Colombia, que tanto admira a nuestros artistas. Toda la solidaridad de Venezuela como Omar Enrique. Y vamos a dar la batalla, Omar. Legal, humana, artística. Llamo a los artistas venezolanos, a todos los artistas venezolanos, a luchar contra esta injusticia y a levantar un poderoso movimiento de solidaridad activa con el derecho de Omar Enrique a entrar y cantar en Colombia a nuestro hermano pueblo colombiano. Ernesto Villegas, tú te encargas de eso. La Casa del Artista, Roberto Mesuti, te pones al frente de la solidaridad con Omar Enrique. Winston Vallenilla, te ves. Todos. Fidel Madroñero también, desde el Zulia. No podemos, esto nunca se había visto. Es como que yo censurara y le prohibiera entrar al país a los artistas que visitan o son amigos del presidente de Colombia, Iván Duque. Empezaría una guerra tremenda. El artista tal no entra, no, aquí puede entrar quien le dé la gana a cantar. Somos un país libre. Libertad, libertad, libertad. Y en Venezuela hay libertad para que los artistas piensen lo que quieran. Sean chavistas, sean bolivarianos. No sean chavistas o no sean nada. Como decía el borracho, no sean nada. Cantante puede cantar lo que quiera. Y sobre todo el príncipe del merengue. Es el príncipe del merengue. Venezolano, uno de los artistas más famosos del merengue caribeño y latinoamericano, es nuestro, del Zulia. Es una injusticia. Toda mi solidaridad, toda nuestra solidaridad, para que ustedes vean hasta dónde llega la agresión. Es contra Venezuela la agresión. Yo siempre lo digo. Desde el corazón lo digo. Ni con shows, ni con golpes fracasados, ni con amenazas de intervención, ni con agresión diplomática. Nunca, jamás han podido ni podrán con nosotros. La historia nos pertenece. La historia le pertenece al pueblo de Venezuela. Vamos todos a firmar. Los invito. Vamos a firmar. Que Dios bendiga a Venezuela. Hasta la victoria siempre. Ha sido entonces el mensaje del presidente Nicolás Maduro Moros realizándole esa convocatoria a todo el pueblo a sumarse a esta campaña por la paz, a firmar la paz, ha dicho el jefe de Estado venezolano, donde además ha asegurado que la meta es recolectar más de 10 millones de rúbricas que serán anexadas a esta carta abierta dirigida al pueblo de los Estados Unidos, en rechazo, por supuesto, a las acciones que ha emprendido el gobierno de ese país contra la soberanía de Venezuela. Importante también destacar el llamado que hace el presidente Nicolás Maduro a dar la batalla en todos los frentes, uno de ellos específicamente en las redes sociales para desmontar la guerra mediática que también se ha posicionado para desacreditar el gobierno de Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. Vamos a escuchar parte del sonido ambiente que se vive acá en la Plaza Bolívar de Caracas en esta jornada, segunda jornada de recolección de firmas donde Venezuela una vez más rechaza las acciones intervencionistas del gobierno de los Estados Unidos, que además cuentan con el respaldo de la derecha nacional. Él era la causa de una discusión familiar, de la que nos enteramos al oír al señor gritar. Aunque tú seas un ladrón, y aunque no tienes razón,
los abuses. La familia y yo tenemos que atenderte. Aquel momento, en la buena y en la mala, juntos caminando, y pese mucho en mi familia, los quise tanto aquel momento, que sentí que me ahogaba el sentimiento de aquel muchacho y mi pobre madre, dos personas distintas, pero dos tragedias iguales. Queda abierta entonces esa invitación al pueblo a participar y buscar en cada una de las plazas para plasmar allí su rúbrica en defensa de nuestra soberanía. Con este ambiente musical, nosotros vamos a despedir esta transmisión desde la Plaza Bolívar de la ciudad capital. Culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.